Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. El conocimiento es la mejor herramienta para resolver problemas. Eso lo sabe Arely Salcedo, una joven científica mexicana que ha puesto manos a la obra para encarar una deleznable práctica criminal en su país a través de la innovación y el desarrollo. Detectar sedantes en las bebidas alcohólicas es lo que consigue el dispositivo que ha inventado la estudiante mexicana Arely Salcedo, a quien se le ocurrió esta idea después de que una amiga suya fuera víctima en una fiesta de una droga de violación que le pusieron en el trago. Tras el hecho, en el que una ambulancia tuvo que salvar a su compañera, la alumna de noveno semestre de Ingeniería Biomédica en la Universidad Autónoma de Querétaro buscó una solución. Por ello diseñó un aparato para detectar si le exhalan las bebidas alcohólicas, una de las drogas más usadas por los agresores sexuales para sedar a sus víctimas y que en muchos casos puede terminar en una muerte por sobredosis. La psilocina es un sedante veterinario muy potente, es analgésico y somnífero, casi siempre lo utilizan en animales muy grandes, como caballos, como vacas. La futura ingeniera afirma que por ahora no existe una herramienta funcional que permita identificar la psilocina u otras sustancias en las bebidas para prevenir los ataques, de ahí la necesidad de una barrera primaria ante esta problemática. Ante el clima de violencia en Querétaro ya hay personas interesadas en el dispositivo, como María Fernanda Trejo, quien ha afrontado y conoce a víctimas en situaciones de riesgo. Por ejemplo, a la hermana de mi cuñado se la intentaron llevar, con lo mismo la intentaron drogar. Entonces, es realmente importante para nosotras como mujeres o también para los chicos, porque no dudo que en algún momento les llegue a pasar. Aunque aún no tiene nombre, el proyecto acaba de concluir la etapa de ensayo luego de probarse en distintas bebidas como el whisky, ron, tequila, vodka, también en refrescos, y sus resultados son exitosos. Arely espera que el producto final sea algo accesible y muy portable, como una barra agitadora en donde el usuario pueda menear su bebida y si está la presencia de la molécula pueda prender un foco LED que permita reducir estos casos. Hablando de ciencia y crimen, recientemente se presentó el Diccionario Técnico de las Ciencias Forenses y Criminalística que ayuda a clarificar términos y a homologar el lenguaje. Esto con el fin de agilizar y hacer más efectivas las investigaciones policiales. Bien, el libro se llama Diccionario Técnico de Ciencias Forenses. Lo que busca es compilar la terminología especializada, es decir, palabras que se utilizan particularmente en los informes judiciales, en la investigación judicial y cuando el perito tiene que ir ante el juez a exponer los resultados de su trabajo como investigador. El libro de Diccionario Técnico de Ciencias Forenses y Criminalística es un referente muy necesario a la herramienta que deben tener quienes hacen los dictámenes forenses, a quienes se dedican a hacer los informes técnicos, que tienen que ser puntuales, tienen que ser reales, los términos tienen que ajustarse a lo que se quiere decir. Un término mal puesto, un término mal empleado genera confusión. Por eso, para nuestra tecnología en investigación judicial y criminalística fue muy necesario hacer este libro. Esta es una de las líneas de investigación de nuestra tecnología en ciencias forenses y criminalística. ¿Cómo se deben hacer los dictámenes técnicos, los peritajes criminalísticos con los términos que son? Es un libro de investigación, producto de una línea de investigación cuando se creó la tecnología que ya en este momento está próxima a implementarse en la Universidad Militar Nueva Granada. Bueno, Colombia es uno de los países más avanzados en investigación judicial y en criminalística. Tenemos unas particularidades que nos han llevado a desarrollar campos interesantes. Sabemos que Colombia tiene un conflicto armado, por lo tanto tenemos gente muy experta en investigaciones en derechos humanos y derecho internacional de los conflictos armados.
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con otras entidades, incluyendo la Fiscalía, la Policía e inclusive entidades privadas, suman, yo diría que en Colombia, más de 10.000 personas especializadas trabajando en investigación judicial y criminalística. Lo que nosotros queremos hacer con este libro y con la tecnología es enseñar, como dijo Máximo Duque en su intervención hace un momento, la justicia anteriormente era muy empírica y ahora es científica. Por eso las ciencias criminalísticas son científicas y cada día evolucionan, cada día se encuentran nuevas técnicas que las hacen más exactas. Son ciencias exactas y no nos podemos equivocar, porque nuestros conciudadanos esperan que haya justicia verdadera, no justicia injusta. Ojalá, entre todos, cada vez mejorar y mejorar y mejorar en la investigación judicial, pero también en la prevención de los crímenes. Todos invitados a que utilicen este libro en su trabajo cotidiano. El teléfono inteligente revolucionó nuestras vidas personales y profesionales. Estas pequeñas computadoras multimedia que llevamos con nosotros todos los días siguen transformándose tecnológicamente y también cambian nuestros hábitos y los procesos comerciales de comunicación, educación y entretenimiento. La siguiente investigación busca comprender mejor este fenómeno. Un dispositivo móvil es un aparato electrónico de tamaño pequeño que, por sus capacidades de procesamiento, permite al usuario tener acceso a Internet y llevar a cabo otras actividades desde cualquier sitio. Según el Interactive Advertising Bureau, IAB México, en el 2013, el 84% de los mexicanos tenía acceso a un dispositivo móvil, lo que, tal vez, ha llevado a la sociedad a un cambio de hábitos de acceso a la información y de consumo. Hemos mudado el uso de Internet de computadoras de escritorio a dispositivos móviles, entiéndase, tabletas y todas sus marcas y teléfonos inteligentes. Entonces esto ha ido revolucionando la forma en la que nosotros consumimos contenidos a través de Internet, ¿sí? Porque bueno, los dispositivos móviles tienen algunas diferencias respecto a los dispositivos físicos. La primera, una muy obvia, que es la ubicuidad, ¿no? O sea, tú puedes consumir contenidos audiovisuales desde cualquier punto y en cualquier lugar prácticamente. Ha modificado muchas cosas, el contenido de información y sobre todo el consumo. Entonces el consumo electrónico, con la presencia de los dispositivos móviles y mayores velocidades de descarga de datos en Internet, pues ha cambiado la dinámica. El tener mayor acceso a publicidad, información y otros contenidos hace necesaria la investigación acerca del comercio electrónico y los detonantes de su aceptación por parte de los usuarios, para lo cual José Ignacio Azuela, investigador de la Facultad de Comercio y Administración Tampico de la UAT, realizará encuestas con muestreo por conveniencia. En concreto, ¿de quién nos interesa la opinión? Estamos ahora involucrándonos con personas entre 18 y 30 años, que son personas que están en una franja de uso muy alto de Internet, y no solo eso, sino en una franja de consumo electrónico muy alto. Entonces, eso sería quiénes y cómo, pues a través de una escala de percepción. Según IAB México, en el 2013, el 78% de los usuarios de dispositivos móviles preferían el celular para estar conectados, y el tiempo estimado de uso de estos dispositivos móviles era de 5 horas 32 minutos al día. Datos como los anteriores y otros son los que investigadores de la Facultad de Comercio y Administración Tampico buscan obtener y que sirvan para entender el comportamiento de usuarios y consumidores y así contribuir al desarrollo empresarial. Nuestro objetivo, siendo que somos del área de investigación de una facultad de empresa, no voy a decir que es el único, pero uno de los objetivos es llevar a la empresa los resultados del producto de estas investigaciones. Entonces, nosotros lo que solemos hacer es un reporte técnico, que es un reporte en donde se aterriza a la aplicación los resultados de nuestro trabajo, en donde podamos dar recomendaciones a la empresa de
¿qué características debiera tener su publicidad móvil si desearan que los consumidores aceptaran esa publicidad? Tome en cuenta que la publicidad móvil puede estar en cualquier lugar, también tiene una desventaja que puede ser invasiva. El aumento de las temperaturas del planeta podría causar hasta 83 millones de muertes para el año 2100, según un estudio del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia. Esta cifra, que es equivalente a la población actual de Alemania, es un barómetro del impacto que tendrá en el futuro y que tiene ya en la actualidad el fenómeno de los gases de efecto invernadero y contra el que se manifestaron así en Europa. La sangre de los que han muerto por la crisis climática, la sangre de todos los que morirán. Ese es el significado de esta pintura roja lavable y biodegradable que fue arrojada a las puertas del Parlamento Español en Madrid. Activistas y científicos de más de 2 docenas de países han realizado y planean realizar más acciones como esta en el cuadro de una campaña de desobediencia civil por la Semana de Acción Científica que se desarrolla del 4 al 9 de abril, con el objetivo de llamar la atención sobre la crisis climática. De la última semana, lo ha dejado muy claro. Tenemos que actuar de manera inmediata. No es el futuro, es el presente lo que está en juego. El presente de todos nosotros, la salud psíquica, física, los fallos en las cosechas, las migraciones, el desbordamiento marino. ¿Qué más necesitamos saber? Los manifestantes, que no opusieron resistencia, tuvieron que ser arrastrados por los agentes de policía. ¡Científico! ¡Luxación a la mano derecha! ¡Luxación a la mano derecha! Esta campaña coincide con la publicación de la tercera parte de uno de los informes climáticos más cruciales del mundo, publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Ahora regresamos con más información científica y cultural. Fue en el año de 1967 cuando se otorgó la primera patente de un tren maglev, es decir, de levitación magnética. El documento otorgó la propiedad de esta tecnología a los físicos estadounidenses Gordon Danby y James Powell. A 55 años de distancia, la punta de lanza de esta tecnología se ha mudado de hemisferio. El fabricante chino CRRC, Suzhou Locomotive Corporation Limited, dijo el jueves que se completaron las pruebas para su próxima generación de trenes de levitación magnética comercial. El tren, con una velocidad diseñada de 200 km por hora, ha logrado múltiples avances tecnológicos como la conducción no tripulada y el suministro de energía sin contacto, dijo Shang Wenyue, director del Instituto de Investigación de Levitación Magnética de CRRC Suzhou Locomotive. Se espera que se aplique a líneas interurbanas y urbanas de 50 km a 200 km, agregó. Equipado con conducción autónoma y comunicación de ondas milimétricas 5G, el tren es operado por un sistema de control desde tierra. Los datos en tiempo real se recopilan para la resolución de problemas y garantizar su seguridad. En comparación con las generaciones anteriores de trenes de levitación magnética comerciales, el nuevo modelo muestra una eficiencia de tracción, una capacidad para escalar pendientes y un rendimiento de aceleración significativamente mejorados, según la compañía. Con información de la oficina en Changsha, China, Noticias Xinhua. En 1952 se construyó la Avenida Dorado, una de las vías más importantes de Bogotá actual, cuya función original fue conectar el centro de la capital colombiana con el Aeropuerto Internacional El Dorado. Hoy, esta avenida destaca por sus monumentos históricos y modernos y la cultura que se desarrolla a lo largo de su trazo. Vamos a conocerla. Si, como decía Héctor Lavoe, la calle es una selva de cemento, no hay duda en que la Avenida El Dorado es una en donde el concreto, el hierro y la carne se funden. Una alameda de 14 kilómetros que nace en los cerros orientales de Bogotá y cobra vida con las casi 10 millones de historias que se entrecruzan. Creo que no es solamente una de las más importantes, sino creo también que es la avenida más bonita que tiene Bogotá. La avenida empezó a ser construida más o menos hacia los años 50 como un punto de unión entre el Aeropuerto Internacional Dorado
y el Centro Internacional. La alfombra roja que da la bienvenida a los viajeros del aeropuerto El Dorado atraviesa de occidente a oriente la capital. Grandes carriles, imponentes edificios y obras de artistas nacionales e internacionales que fueron instaladas por instituciones públicas y privadas acompañan el tramo que conecta como una arteria el corazón de la ciudad. ¿Qué implica esto? Implica como también darle una modernidad a la ciudad desde su entrada, también en el concepto del arte moderno, ya que los artistas que vemos allí que están expresando, que están mostrando o que tuvieron la posibilidad o que están ahí mostrándole sus obras, son artistas absolutamente contemporáneos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Eduardo Ramírez Villamizar, que tiene una doble pieza que ajusta a los dos lados, que pues, yo le tomé el nombre, que dice Victoria de Samotracia. Él también tiene que ver mucho con el concepto como ancestral. Él también es como una revivir con el concepto de naturaleza. Pero entonces la representación geométrica es abstracto geométrico en escultura y además en escultura monumental. El monumento Ventanas, Horizontes o incluso la misma figura del intrépido viajero de Antonio Seguí hacen parte de este proyecto iniciado en 1994. Sin embargo, el desafío va más allá de lo artístico en una ciudad donde matan y roban de forma inclemente. La calle 26 no es la excepción. Involucrar al habitante con su ciudad y su cultura es indispensable. Es porque nosotros estamos muy desinformados, no sabemos qué es lo que tenemos. Y nos vamos para otro país a mirar otras bellezas de arte que son menores que las que tenemos. Esta convergencia entre el arte y la ciudad de alguna manera evidencia la realidad del país, bella, pero con dificultades y contradicciones. Se puede decir que Bogotá tiene el museo más grande del mundo con 14 kilómetros de esculturas, pinturas, paisajes y una variada oferta cultural, comercial y residencial en uno de los proyectos más ambiciosos de la urbanística colombiana. Sí, la calle 26 nos permite reconocernos en la ciudad. Es la suma de muchas voces que buscan establecer su visión y dejarle saber al viajero y al mismo bogotano que la ciudad es de todos. Carlos Bunga es un artista portugués nacido en 1976 y cuya obra ecléctica resulta muy difícil de encasillar. Se trata de una mente creativa con una capacidad de reinventarse y tocar diferentes disciplinas que hoy lo han llevado al Parque del Retiro en Madrid para presentar la siguiente muestra. El Museo Reina Sofía presenta la instalación del artista portugués Carlos Bunga en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro. Titulada Contra la extravagancia del deseo, este montaje juega con la naturaleza efímera del entorno del palacio y se centra en una concepción de la arquitectura alejada de los cánones convencionales, cuestionando inercias como el orden o la solidez tan arraigadas a esta disciplina a través de estructuras precarias formadas por planchas de cartón y cinta adhesiva. En el armazón de hierro y cristal que conforma el edificio, Bunga dirige la atención del público a las arquitecturas nómadas creadas con materiales precarios como refugios perecederos, reivindicando así una huella autobiográfica en su narrativa que parte del éxodo de su familia a Portugal para huir de la guerra y la independencia de Angola. En esta exposición tenemos una figura que siempre dibujé, que son los nómadas, que son unos cuerpos con medio las manos, los pies son medio animal, pero las casas son sustituidas, la cabeza es sustituida por una casa, entonces aquella es una casa social prefabricada donde he vivido. Pero este niño no es que solo representa a mí, un niño representa el futuro. Los conceptos de tiempo y lugar cimentan esta instalación que redimensiona la experiencia de un espectador que olvida su condición contemplativa para formar parte de ella y transformarla. La estructura de cartón se confunde, por tanto, con el propio palacio, generando un espacio híbrido y cambiante que será construido, usado y destruido con más facilidad que la arquitectura tradicional. El director del museo, Manuel Borja Villel, habla sobre esta realidad. En los últimos días de la exposición, Carlos destruirá, como suele ser
ser habitual en su obra toda la construcción, con lo cual quedará ruinas. Y es a partir de esta ruina, de una modernidad, no solo imperfecta, sino una modernidad que mostraba una cierta historia, pero ocultaba muchas otras, lo que nos muestra Carlos. Igual que en su reciente proyecto Home, Bunga difumina en su nueva obra el límite entre el interior y el exterior, haciendo partícipe al icónico edificio del Parque del Retiro del ciclo natural que lo rodea. Contra la extravagancia del deseo se suma la prolífica producción del artista luso, expuesta en centros de artes internacionales como el Museo de Serralves en Oporto, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de México DF o la Succession de Viena, y constituye su mayor intervención en Madrid hasta la fecha. Ahora todos somos negros. Con esta frase denuncia el racismo el artista venezolano Francisco Pinto, quien se ha apoderado de los símbolos de la cultura pop, desde Mafalda hasta Superman. Esto es lo más reciente de su obra. Tú ves que es un personaje de color, sí. Negro con una capucha blanca. Después... Francisco Pinto, un cimarrón del arte de Venezuela. Un emoji sonriente, no amarillo, sino negro, y la frase "ahora todos somos negros" es una temática repetida en la obra del polifacético artista venezolano que denuncia el racismo con objetos industriales y propios de la cultura pop. Tiene facciones negroides, pero es rosado. Es un tema muy difícil porque es el tema de la trata, de la esclavitud. Y la gente como que le tiene rechazo un poco a eso. Pero yo aprendí a jugar y a hacer apropiaciones, a reinterpretar y mostrártelo de una forma divertida, de una forma que atrapa al espectador. Me siento un cimarrón del arte, dijo el artista a la AFP. El término cimarrón se atribuye en América Latina a los esclavos que se refugiaban en los montes buscando la libertad. De mis raíces. Mi apellido Pinto. Yo todas las cosas que hago, lo hago por instinto. Y es como si alguien me diera la idea y yo la plasmara en mi obra. Como que tengo que levantar la voz y tengo que decir algo a través de esas voces que me hablan desde adentro. Pinto, sin educación formal en artes plásticas, es un gran admirador del artista estadounidense Jean-Michel Basquiat, cuyos dibujos lleva tatuados en sus brazos y lo usa constantemente como referencia en su arte. Huida o escape. Fui africanizado con esta obra. Ahí me cambió todo. Me encontré conmigo mismo y yo dije que Basquiat tenía que estar en un museo africano. Y eso fue lo que hice, mira dónde está. El trabajo de Francisco Pinto está expuesto en el Museo de Arte Afroamericano de Caracas y ha seducido a la Fundación Montreso, que le invitó a realizar una residencia en el Jardín Rouge de Marrakech. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo. Los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.